Hola amigos de Ilumina Más. Pues bueno, ya vamos aproximadamente como en el kilómetro 10, kilómetro algo por ahí, 9, 8. Y pues ya empezamos a sentir el cansancio, ya empezamos a ver que hace falta la necesidad de una frutita, un juguito, un agua, pero pues el ánimo no va a parar. Así es que pues ahorita seguiremos aquí en el recorrido y pues esperemos mínimo tomarnos una foto en el Cristo. Es que disculpen el cansancio, pero ya no podemos más. Ahorita como quiera seguimos. Gente, estamos de vuelta de este lado y pues bueno, seguimos cansados. Ya se encuentra el Cristo, con los brazos abiertos y haciendo un poquito de reflexión. El camino ha sido difícil, el camino ha sido cansado, no hemos dejado de escuchar porras, cantos y eso es lo que te sigue motivando. Te sigue motivando aunque lo ves muy lejos. Sabes que pronto vas a llegar. Sabes que el camino nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil para encontrarte con el Señor. Nunca ha sido sencillo. Siempre hay una traba, siempre hay una situación que te haga sentir que pues ya no puedes, sentirte que estás cansado o distraerte, ¿no? Entonces, muchas veces hasta pensamos que nos estamos alejando, o sea, que vamos en contra, porque lo lógico sería ir para atrás y acercarte más a Cristo. Y a veces no entiendes el camino, a veces piensas que vas del lado contrario, pero en cambio Cristo siempre tiene un camino especial para ti. Les comparto que este año se vino solo, se vino sin amigos, me vine con el equipo de Ilumina, con el Padre Borre. Ahorita nos desprendimos, pero este desprendimiento te lleva como al desierto, te lleva a esa parte donde no entiendes por qué caminas solo, pero sabes que a tu alrededor hay muchas personas que están orando por ti. Pues ahorita que estemos un poquito más cerca, de hecho ya se perdió el Cristo. Seguiré grabándoles para ustedes. Bien, pues ya estamos casi llegando. Ya estamos en la parte de la parábola. Seguimos cansados, seguimos con la alegría, pero cansados. He visto personas de cualquier edad, señoras, niños, bebés, que están aquí con mucha fe de poder llegar al Cristo y que pues llevan a los pies del Señor con toda su fe, ¿no? Pues seguiremos caminando, seguiremos en el camino. Pues mi respeto, hermano. Ahí vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no ha pesado. Vénganse para acá para grabarlos. ¿A qué se debe? La idea, yo lo vengo siguiendo por las mismas intenciones. Ahí la entrevista. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué un joven? ¿Por qué un chavo como tú decide decir, ¿sabes qué? Me quito los zapatos, la comodidad y me voy descalzo hasta los pies del Señor. Para acompañar al Señor en su pasión, para acompañar a José Sánchez del Río en su martirio, por todos los pecados en contra de la Inmaculada Concepción de María, de su purísimo corazón, y por amor a Él. Pues, la verdad, admirable, o sea, chavos, o sea, miren, voy a mostrar tus pies, si no hay ninguna inconveniencia. Ninguna herida, miren. En nuestro Dios, es el Dios de los imposibles. O sea, es admirable, chavos, es admirable cómo hay jóvenes que entregan su vida
por ustedes, ustedes que están viendo el video, ustedes que están detrás. Saludos, hermana, acércate. Hermana, acércate. Pues bueno, sigue la alegría, seguimos claro que sí. Cantando. La verdad, muchachos, muchas felicidades por su fe, muchas felicidades porque confían en él, confían que él va a sanar todo y pues a seguir, dale, ya falta muy poquito, ya estamos. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Acabamos de ver, wow, es increíble cómo hay jóvenes que entregan su vida, que entregan el olor de sus piernas, el olor de sus pies, o sea, wow, o sea, cada vez sigues llenándote del amor de Cristo y al ver estos testimonios haces que sigas creciendo mucho más, ¿no? Vamos a seguir grabando para seguir motivándonos para poder llegar al Cristo, a ese Cristo de amor, ese Cristo que nos abraza, ese Cristo que nos llena siempre de vida. Seguimos en más, en Ilumina Más. Y ya vamos a empezar la vereda más difícil, la vereda que más te cuesta, esa vereda que te hace reflexionar, que dices ya quiero llegar, ya quiero estar aquí. Mucha gente no puede lograrlo, se queda en las orillas, va caminando, pero es el último esfuerzo, es el último empujón para poder llegar a lo que es la explanada y poder tener la sagrada misa, porque todavía le faltan unos escalones, bueno, bastantes escalones para poder llegar a los pies de Cristo. Pero voy a grabar todo este esfuerzo que vamos a hacer. Aproximadamente son como 5 minutos de cansancio, de ya no poder. Así es que vamos a echarle ganas, vamos a ver aquí cómo logramos. Oh, ya empiezan a dar calambres. Wow. Wow. Ya. Ahora sí. Corriendo, mis respetos a la gente que está corriendo. Wow. Ya estamos, ya pasamos, ya. Lo logramos. Ya vamos bajando del cerro del Cubilete. Fue algo cansado. Miren quién me encontré. Ilumina siempre presente. Siempre estamos intentando mandar los videos. Estamos iluminando nuestros celulares. Literal. Para que nos llegue. Y pues seguimos pues enamorados de Cristo. Seguimos enamorados de Dios. Porque miren nomás la belleza que nos regala al venir al Cristo. O sea, no nos venimos para agarrar señal, nos venimos para acá para ver este hermoso paisaje donde realmente Cristo nos regala, donde realmente es el fin de esta peregrinación, es el inicio de este gran caminar, de este 2019, y pues vamos a darle. Subieron todas las intenciones de ustedes que los escribieron en Ilumina y vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir bailando y vamos a seguir siendo ese Cristo vivo con todos los jóvenes. Seguimos con más en Ilumina Más.